Esperamos un poco a que acaben de entrar, ¿vale? Pues los que queráis en silla también os podéis sentar en silla, ¿eh? Como estéis más cómodos, ¿eh? No sé si no, intentarlo así. Así a ojo ya te veo yo que te va a costar. Pero como tú veas, ¿eh? Por supuesto. ¿Habéis venido antes por aquí vosotros? ¿Y conocéis algo de meditación o de budismo? Un poquín. Muy bien. ¿Eh? ¿A cuál? Ah, sí, sí, el de la OVO. Ok. Bueno, pues si os parece, normalmente empezamos siempre con unos momentos de silencio, un poquito de meditación, luego hacemos unas oraciones y ya voy introduciendo el tema, ¿ok? Entonces, recordamos a todos, la postura, es importante tanto la postura física como la postura mental. En cuanto a la postura física, se puede sentar uno en la silla, se puede sentar en el suelo, lo importante siempre es la espalda recta. Para eso pues no hace falta sentarse completamente en el cojín, sino que el cojín sea como una pequeña cuña. Entonces yo repasaré un poco los puntos de la postura durante la meditación, pero va a ayudar el que mantengamos como una muy buena verticalidad, ¿okay? Y en cuanto a la postura mental, siempre con una mente cuando menos neutra, ¿no? Una mente abierta y cuanto más positiva o virtuosa sea la mente, más efecto tiene cualquier actividad que hagamos, ¿no? Entonces, siempre que podamos acompañar nuestras acciones con la motivación de un corazón bondadoso o de respeto hacia los demás o de querer ayudar a los demás, eso va a marcar una dirección, ¿no? A las acciones, a las palabras, a la forma de comportarnos con los demás, que va a dejar un rastro beneficioso a los otros y, por supuesto, a nosotros nos deja un rastro muy bueno. Es mucho más saludable tener ese corazón bondadoso que estar simplemente pensando en uno mismo, ¿no? O querer hacer daño a los otros, ¿ok? Entonces, venga. Recordar tener el cuerpo relajado y con la espalda recta, los hombros también rectos, perpendiculares, las manos sobre las rodillas o bien la palma derecha sobre la izquierda con los pulgares rozándose. La barbilla un poco metida hacia adentro. Y los ojos ligeramente abiertos, dejando entrar un poco de luz, o bien cerrados. Y dirigimos nuestra atención hacia adentro. Observamos la respiración. Dejamos que se apacigüe poco a poco el murmullo mental. Todo ese ruido que nos acompaña y no ni rechazamos nada ni tampoco guardamos nada, simplemente estamos pendientes de la respiración
Y si hay mucha agitación o cansancio o cualquier tensión que pueda haber, imaginamos que nos abandona con la respiración al exhalar. Generamos una mente abierta y un corazón compasivo, bondadoso. Y para eso simplemente hace falta pensar en otros, no estar tan pendientes de nosotros, sino simplemente recordar el sufrimiento de los seres, tanto seres humanos como animales, otros seres. Todos deseamos ser felices. Y sin embargo, nuestra vida está llena de sinsabores, de problemas, dificultades, sufrimientos, miedos. En estos momentos, tantos y tantos seres que están pasando por una situación tan difícil. Te desea desde tu corazón, ojalá puedan dejar de sufrir, se vean libres de esas cargas, de esos problemas, puedan tener una mente feliz. Y piensa, ¿no sería maravilloso poder yo contribuir con esa felicidad? Y por difícil que sean los momentos por los que estemos pasando, o las dificultades que podamos tener en nuestra vida, tenemos mucho
que ofrecer a los demás. Incluso con estos problemas podemos aprender y podemos contribuir con la felicidad de los demás, por lo pronto no haciéndoles la vida más difícil. Cuando además miramos, comparamos nuestra situación con la de la gran mayoría de los seres, realmente vemos que estamos en mejores condiciones. Entonces, desea de corazón, ojalá pueda contribuir con el bienestar de los demás. Ten la confianza de que realmente puedes hacer mucho. Y para eso, para poder contribuir con esa felicidad, obviamente necesitamos establecer esa felicidad en nosotros. ¿Cómo? Eliminando los obstáculos para esa felicidad, eliminando el egoísmo, eliminando la confusión, eliminando la ira y todas esas perturbaciones que agitan nuestro corazón. Y cultivando, pues, una actitud más serena, cultivando un corazón más cálido, cultivando una mente satisfecha. Entonces, intenta aspirar y si puedes proponerte hacer que tu vida sea significativa, contribuyendo a la felicidad de todos los seres, empezando por los que te rodean. Y ese es el propósito de venir de estar aquí, ese es el propósito de este lugar y de estas enseñanzas. Ayudar a ser mejores personas, a desarrollar un corazón más bondadoso y a contribuir con la felicidad de los seres. Entonces, para eso, abrimos nuestra mente a las bendiciones y a la inspiración del Buda y de los seres que han alcanzado ese estado de plena despertar, de plena felicidad, que podamos tener también el coraje de trabajar con nuestra mente, de seguir esa senda y erradicar todo lo que causa conflicto, sufrimiento, oscuridad en nosotros y en los demás. Con esto en mente recitamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Okay. Bueno, continuamos con el tema que estamos tratando durante esta temporada sobre transformar problemas. El otro día pues estuve hablando de algunos aspectos que podemos tener en cuenta o en consideración
para apreciar cómo las circunstancias difíciles, para poder ver otros ángulos a las circunstancias difíciles, en vez de fijarnos siempre en lo negativo, en lo opresivo, en lo doloroso, pues percibir otros aspectos de cómo lo que ya está servido, que es el problema que quiera que aparezca en nuestra vida, que de eso nunca nos va a faltar, pues saber aprovechar esa situación pues para fortalecernos en cuanto a nuestra, a fortalecer nuestra, realmente nuestra capacidad de estar en el mundo y sobre todo a reconocer pues bueno, cómo esas circunstancias dolorosas que van apareciendo en nuestra vida nos están, hay algo que podemos aprender, nos están indicando pues actitudes que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir corrigiendo, y por otro lado pues fortalecernos en nuestra determinación a no conformarnos simplemente con erradicar, con apagar el síntoma, erradicar el sufrimiento de nuestra vida, sino ir a la raíz, eliminar la fuente de donde vienen pues esos conflictos, esos síntomas, que esa raíz tiene que ver pues con la propia mente, especialmente nuestra mente, nuestra actitud egocéntrica, ¿okay? Porque de una forma u otra todos los vamos a poder encontrar algo relacionados con esa actitud egocéntrica. Entonces, y una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando o para la que nos pueden servir realmente todas estas condiciones adversas es para fortalecernos en el amor y en la compasión, para darnos cuenta de que realmente pues al tomar contacto con el sufrimiento, con el sufrimiento propio, eso nos va a permitir tomar contacto con el sufrimiento de los demás y generar una actitud cálida, una actitud de amor, de compasión, bondadosa hacia los seres. Realmente ahí, por ahí va la fuente de felicidad. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, difícilmente, a lo mejor a corto plazo conseguimos algo, no cabe duda, algo. Ahora, vale la pena lo que conseguimos, porque lo que conseguimos no viene solo, ¿no? A lo mejor a veces por la actitud egocéntrica, pues sí, las cosas salen un poco como queremos o nos hacemos con algo, pero realmente, además de aquello que estamos consiguiendo, vienen otras cosas detrás, ¿no? Es el lastre que está dejando, esa huella que está dejando la actitud egocéntrica, que es veneno puro. Sería un poco como tomar miel, ¿no?, de una hoja muy afilada. Está el dulce, pero tienes mucho riesgo a cortarte la lengua. Pues realmente, si seguimos nuestra actitud egocéntrica y especialmente si estamos miopes, pues a lo mejor parece que sí, que bueno, que en alguna forma te beneficia en algo. Si no sabemos percibir bien, podríamos pensar así, pero cuando abrimos nuestra mente y miramos más en profundidad, realmente está yendo justo en la dirección opuesta de lo que estamos buscando, nos está alejando de la felicidad que estamos deseando, ¿no? Entonces, cuando experimentamos problemas, por un lado son el fruto de esa actitud egocéntrica, entonces hemos de poder darnos cuenta de dónde es el verdadero enemigo, que no tiene que ver con las circunstancias externas. Las circunstancias externas pues son condiciones, pero el verdadero enemigo que ha atraído esas circunstancias externas tiene que ver con algo de aquí dentro, porque en base a esa actitud egocéntrica hemos actuado, tanto a corto plazo como en las vidas pasadas, ¿no? Siempre pensamos, el karma, somos muy buenos en esta, habremos sido muy malos en las demás, pero en esta somos muy buenos. Bueno, pues un poquito de todo, ¿no? El karma no solamente es el de las vidas pasadas, lo que nos sucede ahora, sino que en esta vida también estamos contribuyendo a que esas condiciones maduren, ¿sí o no? Entonces, por un lado, cuando experimentamos los problemas, comprendemos lo que tenemos que corregir, comprendemos dónde está el verdadero enemigo, y en vez de invertir tanta energía en acabar tanto enemigo externo, que es una faena que va a ser frustrante porque nunca se acaba, pues podremos empezar a distinguir lo que nos está dañando y empezar a trabajar con ello. Va a ser difícil porque es algo que está muy arraigado, trabajar con la actitud egocéntrica, pero desde luego una mejor inversión, porque dará mejores frutos, ¿no? Mientras que simplemente intentar cambiar las cosas y cambiar a todo el mundo por ahí fuera no nos da ningún tipo de resultado, ¿no? Entonces, cuando experimentamos los problemas,
y tomamos contacto con nuestro propio sufrimiento, pues sinceramente podemos empezar a darnos cuenta del sufrimiento de los seres, ¿no? Y por difícil que sea la situación que estemos atravesando, cuando empezamos a abrir los ojos y a abrir el corazón, nos daremos cuenta de que lo nuestro es como una pequeña gota de rocío en un océano, una pequeña gota de agua, ¿no? Porque realmente, es por difícil que sea nuestra vida, pero los sufrimientos, las dificultades que los seres atraviesan son increíblemente, casi hasta inimaginables, ¿no? Entonces, comprendiendo un poco eso, pues realmente como que se ubica todo un poco, ¿no? Nuestros problemas, que parecen tan dramáticos, tan intensos, cuando nos parecen tan dramáticos y tan intensos, porque es que solo estamos mirándonos a nosotros, ¿no? Entonces, claro, si solo miramos a nosotros y si estamos completamente obsesionados con nosotros, pues nos va, tiene un peso, una fuerza mucho mayor. Pero cuando comprendemos las situaciones tan dolorosas, tan difíciles que están atravesando los otros, no es que lo nuestro se vaya a acabar, ¿no? Pero digamos que se ubica, no tiene tanto peso, no va a tener tanta relevancia o tanta no va a afectarnos tanto, básicamente, ¿ok? Y sobre todo eso que nos permite realmente comprender el sufrimiento por el que los seres atraviesan. Y la compasión simplemente se trata de eso, de permitirnos abrir nuestros ojos, nuestro corazón al sufrimiento de otros. Cuando comprendemos, por ejemplo, con la gente querida, ¿no? Con la gente cercana, aunque tengan pequeños problemitas, nosotros vibramos con esos pequeños problemitas que tienen. El vecino a lo mejor tiene un problemazo que sí que es gordo, pero ese no nos conmueve nada, porque ese no es de nuestro clan, no es de nuestro equipo, ¿sí o no? Vibramos con el sufrimiento de los cercanos, por pequeño que sea, pero con el sufrimiento de los que no consideramos cercanos, con ese apenas vibramos, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque parece como que son algo distante de nosotros, cuando el sufrimiento es el mismo para todos, ¿sí o no? Tanto va a sufrir los seres queridos por que les echen del trabajo, por ejemplo, como los que no son tan queridos o no son tan cercanos porque pasen una situación similar, ¿sí o no? Entonces, y el que no... Y para desarrollar esa actitud, pues eso, abierta, compasiva, que cuando hablamos de compasión no hay que confundirlo con lástima. La compasión es un término que quizás sea malentendido, ¿no? Y parece que tiene que ver un poquito con lástima y cosas de estas, pero la compasión es el mero sentimiento de desear que el otro no sufra, que los seres no sufran, y ese los otros no excluye, no solamente va dirigido a unos pocos, no solamente va dirigido a los que se les ve que lo pasan mal y a los que hacen que se lo pasen mal, esos no, esos que sufran, ¿no? Ese sentimiento de que los seres, de desear que los seres no sufran, hemos de adiestrarnos para que vaya ampliándose y que pueda abarcar a todos los seres, al que lo está pasando mal temporalmente, al que parece que lo está pasando bien temporalmente, al que hace daño y al que recibe el daño, que normalmente nuestra compasión es solamente hacia, como muy parcial, ¿no? Solamente hacia quien está, por ejemplo, pues pasándolo mal o experimentando, pues yo qué sé, el abuso de alguien o la injusticia de alguien, pero al que está infringiendo el daño, este no, este ya no, ese que sufra todo lo que pueda porque para eso hace sufrir a otros, ¿no? Eso sería una compasión bastante contaminada, que es como la tenemos, o bastante limitada, ¿sí o no? Porque tarde o temprano, por otro lado, todos vamos a experimentar los frutos de nuestras acciones, ¿no? Entonces, el que lo está pasando mal en un momento determinado por la condición de otro, esa persona, bueno, está purificando su karma y salda una cuenta, pero el que está haciendo daño al otro está abriendo las puertas a un sufrimiento inimaginable. Por lo tanto, también es objeto de compasión. Y por otro lado, alguien que hace daño, esa persona es un desgraciado, con todos mis respetos. Quiero decir, una persona que hace daño no es una persona feliz. Es una persona que sufre, se entere o no se entere, pero una persona feliz no hace daño a los seres, ¿no? Entonces, la compasión ha de abarcar a todos, ¿vale? Entonces,
cuando especialmente una práctica recomendada para familiarizarnos en nuestra vida cotidiana, y especialmente cuando pasemos con cualquier dificultad que venga a nuestras vidas, es la práctica de la meditación del dar y el tomar, o la meditación del tonlen. La palabra tonlen la habréis escuchado ya varias veces. Tonlen es dar y tomar, ¿ok? Entonces, es una meditación o una práctica que nos ayuda especialmente a eso, a desarrollar compasión y a desarrollar amor. Y desarrollar compasión y amor son nuestros mejores amigos, lo que más realmente va a contribuir a nuestra felicidad, porque sin compasión y amor difícilmente vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos satisfechos, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta práctica del dar y tomar, ¿cómo se aplica especialmente cuando tenemos problemas? Pues por un lado, nuestros problemas nos están ayudando a sintonizar con los problemas de los demás. Cualquiera que sea la situación que estemos experimentando, un problema de salud, un problema en nuestra relación, un problema en nuestra economía, ¿no? Bueno, pues en esos momentos tú piensas, vale, ok, esto es doloroso, lo podemos saber en carne propia, pues entonces piensa en esos momentos cuántos y cuántos seres están viviendo una situación similar, ¿no? Y desea de todo corazón que ojalá no tengan que experimentar esa situación, que ojalá se vieran libres de esa situación, ¿no? Por un lado, aceptar lo que quiera que haya llegado a nuestra vida, y además de aceptar lo que quiera que haya aparecido en nuestra vida, pues el poder servirnos de esa situación para desarrollar ese sentimiento de empatía con otros que desea, ojalá tú no tengas que pasar por esto, ojalá vosotros no tengáis que pasar por esta situación. Y gradualmente esta meditación del Tonlen, desarrollar esta actitud, ¿no? de desarrollar la compasión deseando que los otros no sufran, aceptando tú tu propio sufrimiento, eso es algo que gradualmente se puede ir extendiendo hasta llegar a familiarizarte y potenciar esa compasión que te lleva al punto de poder desear, decir, bueno, ok, ya que yo tengo que sufrir, que ojalá los otros no sufran, y no solo eso, si todavía es más fuerte esa compasión, ya que yo tengo que sufrir porque aquí está esto servido, que el sufrimiento de otros, lo que quiera que tengan que experimentar otros, lo experimente yo y el resto se vean libres de ellos. Eso tendría que ver con tomar, ¿eh? Es decir, lo que se trabaja en este ejercicio, en esta meditación, estamos como abriendo nuestro corazón, aspirando a poder tomar el sufrimiento de los otros que madurara en nosotros. Claro, nos asusta, porque dices, uy, hay mucho sufrimiento, que si no soy capaz ni siquiera de lograr manejar el mío, imagínate el de los demás. El que nos asuste puede ser un buen signo en un momento determinado, porque ¿qué significa que algo nos asusta? ¿A quién le asusta? A la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es la que se revela. Dice, no, yo no quiero sufrir. Bueno, pues ya hemos identificado al enemigo. Ya empezamos a ver al enemigo. Y de hecho es al enemigo al que tenemos que fulminar. Lo que tenemos que fulminar es a la actitud egocéntrica, que obviamente no quiere que todo sea perfecto. No quiere ni un solo problema, ¿eh? Entonces, pero claro, cuando uno está meditando, bueno, ok, que el sufrimiento de los demás, ojalá se vean libres, que pueda madurar sobre mí, enseguida notas algo aquí que dicen, no, para nada, yo no quiero que eso sea así. Esa es la actitud egocéntrica. Es la actitud egocéntrica la que ha puesto sus defensas. Entonces, comprendiendo las desventajas de esa actitud egocéntrica, como fruto de la reflexión, de la meditación, comprendiendo las ventajas de estimar a los demás, vamos permitiendo que poco a poco esa resistencia se afloje. Y nos vamos adiestrando gradualmente en ampliar esa capacidad de tomar el sufrimiento de los demás. Esta meditación es una meditación, ¿vale?
por mucho que deseemos tomar el sufrimiento de los seres, cada uno tiene que experimentar su propio karma. Con eso tampoco quiero tranquilizaros y entonces decir, bueno, pues vale, bien. Porque lo que se trata es realmente llegar a tener ese coraje de decir, ojalá sea yo la que lo experimente y el resto se vea libre. Ahí sería la práctica del tonglen, la práctica pura. Que no significa que tú vas a experimentar el sufrimiento de los otros, al revés. Una actitud de esa categoría, una determinación de esa categoría que fuera realmente firme, genuina, de corazón y pura, decir, bueno, ok, estoy pasándolo mal, lo que quiera que sea, bueno, pues que ojalá sea yo la que absorba el sufrimiento de los demás y los demás se vean libres de ellos. Si eso es genuino y de corazón, lo que está haciendo es justamente, está sirviendo de antídoto a la principal enfermedad, a la actitud egocéntrica, y eso por sí mismo es sanador, eso por sí mismo es curativo, como de hecho lo ha sido para muchas personas que han sido capaces de generar esa actitud tan genuina, tan pura, tan de corazón, ¿no? Entonces, lo que hablamos de tomar, porque uno mentalmente como que se predispone, se abre e incluso visualiza que el sufrimiento de los demás madura en ti. Y que todas las cosas que van bien en tu vida se las ofreces a los demás, ¿no? Para pasar del estado actual en el que estamos ahora, que es que nuestro egocentrismo dice, ni flores, a mí que no me toquen, que no quiero desprenderme de ningún aspecto de mi vida que funcione bien y no quiero complicarme más la vida, ¿no? Para poder debilitar esa actitud egocéntrica, abrimos poco a poco esa capacidad, ¿no? Y por un lado, y siempre se empieza, y las enseñanzas nos dicen, comienza con tu propia situación, ¿no? O comienza incluso aceptando tus propios sufrimientos. Los sufrimientos que tenemos ahora en el presente, bueno, pues por lo menos podemos empezar a pensar, vale, ok, cualquiera que sean las circunstancias que estén ahora en mi vida, que con las que me enfrento, que me son desagradables y demás, bueno, pues acéptalas y por lo menos hasta ese nivel piensa que ojalá que otros puedan no tener que pasar por aquí. Por lo menos ya algo de esto, o sea, poder que eso te sirva para saber que no eres el único en el mundo que está pasando lo mal, que todavía sufrimos mucho más cuando pensamos, ¿es que soy el más desgraciado? Pues no, no eres el más desgraciado, que sepas. Hay miles, millones y billones y billones de seres muchísimo más desafortunados que tú, y no hay más que poner la televisión de vez en cuando, ¿sí o no? Que ni televisión, che, mira, vete a la calle, sin más, ¿sabes? Y abrimos el corazón y sabemos que no somos los más desgraciados, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos es decir, ok, acepte, que pueda yo aceptar esto, ¿no? O también pensemos, como muchas veces, ¿no? Hay personas que a lo mejor su vida desde que son pequeños es todo un como muy difícil, ¿no? Hay personas que a lo mejor están siempre muy enfermas, ¿sí o no? Hay chiquillos, te vas al hospital y hay niños que desde bebés están sufriendo, ¿no? Parece que les ha tocado todo, que les ha mirado un tuerto, ¿no? Diríamos en español, que toda su vida es un desastre. Oye, pues, y la nuestra, pues bueno, puede ir complicada, pero más o menos es llevadera. ¿No estaría bien que pudiéramos compartir algo, ¿no? Pensar, imaginaros a alguien ahora en estos momentos, como seguro que está alguien retorciéndose de dolor por un cáncer. Tenerlo por seguro, en estos momentos hay alguien retorciéndose de dolor. Oye, pues imaginaros si pudiéramos, che, de ese 100% que está experimentando esa persona, yo me apunto al 5, me quedo yo el 5, otro el 5, otro el 5, imaginaros. No podemos todavía a lo mejor pensar, el 5%, ¿no? Es decir, no podemos a lo mejor todavía pensar, che, bueno, que experimente yo todo ese dolor. Pero bueno, ¿no estaría bonito que por lo menos pudiéramos quitarle algo y vivir por el otro ese problema o ese sufrimiento? Sería maravilloso, ¿no? Ayudar a esa persona a que no tuviera ese sufrimiento. Es verdad que con esta meditación no le vamos a quitar ni así de sufrimiento, pero si vamos desarrollando esa capacidad de decir, che, ojalá pudiera yo experimentar ese sufrimiento en vez de ese otro, o sea, que me toque a mí y ya está, en vez de tocarle al otro, pues estamos realmente debilitando algo dentro de nosotros, ¿sí o no? Entonces empezamos aumentando esa capacidad. De momento quizás no tenemos ese corazón, nuestro egocentrismo nos impide
tener el coraje de decir que el sufrimiento de los otros madure en mí, pero por lo menos, bueno, que el que me tiene que madurar en mí, de todas formas, lo acepto y empiezo a pensar en los otros, ¿no? Incluso te dicen las enseñanzas, el que te va a venir en el futuro, porque si ahora están las cosas mal, que sepáis, van a estar peor, así a ojo, ¿no? Es decir, van a venir peores cosas, es lógico, en general, ¿no? Vamos a envejecer y eso, si hay suerte, y la vejez no es ningún chollo, ¿no? Vamos a enfermar, vamos a morir, todo el lote va a venir, ¿no? Bueno, pues entonces, pues piensa, ok, ahora en estos momentos, pues tu vida no está todavía tan complicada como lo va a estar en el futuro probablemente, o muchos sufrimientos que vamos a experimentar, pues puedes imaginar que, bueno, que esos sufrimientos que van a llegar en el futuro, pues imaginas que los tomas, ¿no? Imaginas que llegan a ti ya, que los aceptas y que incluso te estás... ahora explicaré más específicamente la meditación, ¿no? Pero que incluso pues estás enviando a ese ti del futuro, pues bueno, pues toda la felicidad, todo el bienestar, toda tu energía, todo tu... las cosas que funcionen bien ahora, ¿ok? Entonces, la meditación en sí de este dar y tomar es, por un lado, y podemos empezar, pues, tanto con nosotros, ¿no? Comprender nuestro sufrimiento y decir, bueno, ok, venga, ánimo, ¿no? Acéptalo, desear profundamente ser feliz, ¿no? Y ir aceptando esa situación, y sobre todo es algo que surge, por ejemplo, de forma natural hacia alguien querido, y el ejemplo que siempre pongo porque es universal, y en fin, excepto unas cuantas aberraciones y que también son hasta justificables a veces, ¿no? De la naturaleza, las madres. Una madre de forma natural desea que el dolor de su hijo madure en mí, que los problemas en ella, ¿no? Sus problemas que los absorba la madre, ¿sí o no? Eso lo saben las mamás y los papás, ¿no? Tú ves a un bebito o a alguien pasándolo mal y eso es insoportable, ¿o no? Y desearías, wow, ojalá pudiera... una madre o un hijo, quiero decir, hacia alguien que realmente aprecias mucho, no soportas ese sufrimiento. ¿Es verdad o no? Bueno, por lo menos es difícil de soportar, es muy difícil de soportar. Y sí que surge un deseo genuino de decir, ojalá pudiera experimentarlo yo. Luego, claro, si lo experimenta ya no sé lo que pasaría, ¿no? Igual te vuelves atrás. Dice, mira, lo dejamos como estaba. Pero bueno, pero lo importante es ese sentimiento, es decir, ojalá no lo tengas que experimentar tú, ojalá pudiera vivirlo yo por ti. De verdad, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento que tenemos que llegar a tener, ojalá pudiera vivirlo yo por ti, básicamente, y tú pudieras estar tan bien como estoy yo. Lo que estamos tomando, como aceptando en nuestro corazón, es que el sufrimiento del otro pueda vivirlo yo. Y las cosas buenas de mí pueda vivirlo el otro. Hoy por hoy es a un círculo muy reducidito al que lo podemos hacer. Pues empezamos con ese círculo. Por lo menos algo es algo, ¿sí o no? Empezamos con ese círculo y poco a poco lo vamos ensanchando, tanto como podamos, ese círculo. Entonces, en la meditación en sí se trata... Bueno, clásicamente te dicen, por un lado, pues eso, visualizas... a una, a dos, a tres, hasta cuando uno pueda, ¿no? A los seres, a las personas enfrente tuyo, imaginas los sufrimientos que están experimentando, ¿vale? Entonces imaginas que con la respiración, cuando inspiras, primero tomas conciencia de eso, del sufrimiento, y para ser prácticos, pues tienes que empezar con unos pocos, porque si no, se hace todo tan abstracto que al final todos están fuera, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues puedes imaginar una, dos, tres personas o situaciones concretas, ¿no? De algunas personas, ¿no? Darte cuenta realmente de lo difícil que es esa situación. Entonces, pues bueno, tener esa como apertura de decir, bueno, ok, que esa situación, ojalá pudiera esa persona verse libre de ese problema, de esa situación, y que eso me pudiera... ok, me ofrezco yo a vivirlo por esa persona, por así decirlo, ¿no? Entonces puedes imaginar que según inspiras, el sufrimiento, las dificultades de esa persona salen como si fuera humo negro, ¿no? Que entra en ti, que lo inspiras, y ese humo negro iría directamente dirigido a fulminar la actitud egocéntrica, que esa actitud egocéntrica estaría aquí erradicada, como en el chakra del corazón, y la puedes visualizar como si fuera una roca compactita, ¿no? ¿Sabes? Algo así bien sólido, que es como es nuestra actitud egocéntrica, la que no quiere recibir ese sufrimiento, ¿no? Entonces, al tomar ese sufrimiento, puedes imaginar que esa,
esa luz o ese humo negro, ¿no?, fulmina esa roca de nuestra, que simboliza nuestra actitud egocéntrica, la pulveriza totalmente y libera luz. Luz y energía positiva que sale con tu, al exhalar, sale con la inspiración, y esa luz, esa energía positiva es realmente, les llega a los demás, e imaginas que les llega en la forma de lo que ellos quieran, necesita. Es decir, nosotros al ofrecer, al salir, por un lado deseamos que el sufrimiento, que los seres se vean libres del sufrimiento. Un paso todavía más profundo es que ese sufrimiento madure en mí, pero, y esa es toda la parte que tiene que ver con la compasión, pero además de eso deseas que puedas realmente ser feliz, y un paso más profundo de ese que puedas ser feliz es, ok, lo que yo tengo te lo doy, mi felicidad te la doy, mi energía te la doy, mi salud te la doy, mis condiciones, tener ese deseo, decir, bueno, las cosas que van bien en mi vida, que te la doy. Todavía, desde el principio os dije que estas son prácticas para valientes, ¿no? Y son prácticas para bodhisattvas, pero bueno, somos bebés que nos estamos adiestrando en esto y que podemos llegar a perfeccionar todo esto como otros seres lo han hecho, ¿no? Porque no solamente es que esas cosas que funcionan bien de mi vida te las doy, sino hasta las causas de la felicidad, es decir, la energía positiva, todo el karma positivo que tenemos, que va a ser lo que va a madurar en felicidad, pues todavía si tuviéramos más coraje lo ofreceríamos a los otros. Bueno, ok, que esas causas de felicidad, esos méritos de felicidad, esos méritos los cojan también los otros y que puedan madurar en ellos. Yo, todo lo bueno para ellos, y que pueda yo, porque lo que estamos haciendo es intercambiarnos con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Ponernos en el lugar del otro y sobre todo intercambiar, cambiar la actitud. Por un lado, nuestra actitud es todo lo bueno para mí y para los otros, pues, si no todo lo malo, pero bueno, desde luego lo bueno es para mí, sí o no, ¿eh? Entonces, donde mí, ¿vale?, yo pongo a todos los demás, ¿sabes? Donde yo pongo, donde normalmente dirijo mí, o sea, todas las cosas que van dirigidas a mí, bueno, pues ahí se meten todos los demás. Y el mí, ¿vale?, se ponen ahí donde están los otros. ¿Comprendéis un poco? Entonces, en esta meditación de lo que se trataría sería de eso, de gradualmente expandir nuestra capacidad de pensar, bueno, que el sufrimiento de los seres pues pueda madurar en mí, y que mi felicidad, las causas de mi felicidad, las cosas que van bien en mi vida, pueda madurar en otros. Y lo tomas en forma de como de humo negro, ¿no?, que pulveriza nuestra actitud egocéntrica, y al pulverizar esa actitud egocéntrica nos libera de esa atadura y podemos ofrecer pues todo lo bueno que hay en nosotros, del pasado, del presente, lo que quiera que tenga que venir, ¿no? Imaginamos que todo eso se libera en forma de luz y llega a los demás. Y puedes imaginar, pues eso, que los demás consiguen pues el trabajo que necesitan, la pareja que necesitan, la recuperación de salud, el estado de bienestar, etcétera. Más o menos va por ahí la meditación, ¿la comprendéis? Y cada uno, pues en la medida en la que podamos, vamos esto es algo que podemos hacer pues todos los días, ¿sabes? Simplemente, pues, yo qué sé, 5 minutitos. Estás ahí un ratito, meditas, estás con la mente en calma, e inspiras, que al tomar, que cuando inspiras, pues bueno, pues empieza con alguien, algo muy sencillo, aunque sea con tu hijo, que eso de forma natural, ¿no? Bueno, pues que el sufrimiento, X sufrimiento, que pueda madurar, imaginas que lo tomas en ti y que le ofreces la liberación de ese sufrimiento y lo que quiera que le pueda venir bien a esa persona en su vida para ser profundamente feliz, ¿ok? Entonces, y eso podemos ir ampliándolo. Y también, bueno, vamos a ver nuestras limitaciones, vamos a ver bueno, que hay algunas cosas que nos damos por la labor, que nos cuesta mucho tomar. Bueno, pues vale, no pasa nada, son nuestras limitaciones. Pues si eso no podemos ahora todo, bueno, que sea un poco, o ojalá, ¿sabéis lo que os digo? Pero sobre todo eso, adiestrarnos en pensar en los demás, básicamente, adiestrarnos en desarrollar esa compasión, esa actitud altruista y bondadosa hacia los otros. Y en relación a eso, a cuando estamos experimentando los problemas, pues bueno, que tengo una enfermedad, ¿vale? Acepto esa enfermedad,
Entonces, pues igual que con el Twitter y el Facebook y todas estas cosas, ¿no? Te conectas con tantas y tantas y tantos seres, pues aquí lo hacemos con la meditación y con tus problemas. Tú tienes esta enfermedad, pues imagina cuantísimos están teniendo eso en estos momentos. Simplemente esa parte, que también estas meditaciones se hacen pues muy gradualmente, a lo mejor te desarrollas un tiempo en la compasión, ¿no? Piensas, bueno, en estos momentos simplemente intentas abrir tu mente y decir, vale, yo estoy teniendo este problema, entonces intenta pensar cuántas personas están experimentando eso en estos momentos, ¿no? En sus casas, en el hospital, por ahí por la calle, ¿sí o no? Porque es verdad, es que es pura realidad. Entonces, cuando empiezas a ver esto y luego encima dices, wow, no solo eso, no solamente están tantos y tantos y tantos pasando por la soledad, pasando por la preocupación, pasando por una enfermedad seria, teniendo problemas con sus hijos, con su pareja, con lo que quiera que sea, ¿no? Sino que además, sabes que y no vas a equivocarte, que es que todavía están mucho peor. Una gran mayoría de todos esos que estás visualizando todavía lo están pasando peor, ¿no? Entonces, cuando se abre el corazón, porque claro, cuando vemos ese sufrimiento y cuando nos damos cuenta de que hay tantos que lo están pasando tan mal, pues de forma natural sí que surge esa especie de deseo de que, wow, qué pena, ¿no? Ojalá no sufran, ¿sí o no? Bueno, pues te quedas ahí si quieres, ¿no? Te quedas ahí si quieres. Y claro, que si eso nos vamos familiarizando, ¿no?, con este sentimiento, eso nos va a poder, nos va a capacitar a dar un paso más. Y según vamos profundizando en esto, habrá un momento en que digamos, bueno, ojalá, pues yo puedo, quizás yo soy más fuerte, quizás ahora estoy, aunque lo esté pasando mal, pues bueno, no estoy pasándolo tan mal como el otro, ¿no? Bueno, pues ojalá otros se vean libres de ese sufrimiento y lo experimente yo. Porque es verdad, hay algunas cosas que estamos más capaces que otros para experimentar, ¿sí o no? Bueno, pues por lo menos trabaja con eso que te sientes más capaz de decir, vale, ok, todo a lo mejor no soy capaz de momento, pero sí para algunas cosas tengo más capacidad que el otro. Bueno, pues oye, por lo menos eso, ojalá me vea yo con eso, ¿no? Entonces, por lo menos eso, que cada vez que te venga un dolorcito o dolorazo, un susto, un miedo, un lo que quiera que sea, piensa, no estás sola, hay millones de seres experimentándolo y muchísimo peor, desea de corazón que nadie tenga que pasar por ahí. Y si puedes, piensa, que ya que yo mi karma ha madurado, pues bueno, que yo lo experimente y que otros no tengan que pasar por esta situación, ¿no? Entonces esa es realmente la práctica más poderosa a la que los problemas nos pueden ayudar a abrir nuestro corazón y a desarrollar realmente el amor y la compasión, porque eso, es decir, es realmente un regalo. Desde ese punto de vista, los problemas, si los sabemos trabajar para fortalecernos en el amor y la compasión, entonces sí que llegaríamos a generar esa actitud, como arrancábamos este curso, que la Mazopa nos decía, llegar a disfrutar de los problemas como tomar un helado en un día caluroso, ¿sí o no? Porque comprenderíamos, es que la Mazopa lo describe muy bien, ¿no? Porque comprenderíamos que efectivamente nos están ayudando, nos están dando la medicina que necesitamos, porque desde luego la felicidad va a venir a partir de ese corazón cálido, ¿sí o no? Entonces eso básicamente, ¿no? En cuanto a todos estos aspectos con lo de los problemas. Y hoy quería introducir, hay más cosas que veremos a ver hasta dónde se puede llegar, pero hoy quería introducir y quiero completarlo, no hoy, porque no creo que vaya a dar tiempo hoy, pero bueno, entre hoy y el próximo día, que será el último en el que esté yo, luego ya viene Gesela. Entonces, pero quería por lo menos completar también una oración. Muy adecuada la de los ocho versos para la transformación del pensamiento, que es muy idónea para ayudarnos a hacer ese cambio de actitud frente a los problemas y sobre todo muy idónea para trabajar con la actitud egocéntrica, ¿ok? Entonces, esta actitud de los ocho versos, no abrís el libro porque os vais a marear todos, la tenemos en este libro, ¿no? Algunos estáis familiarizados con esta oración, ya la habéis escuchado, ¿no? La de los ocho versos. A ver, levantar la mano los que sí que estáis familiarizados o habéis oído algo, poquitos. Entonces, bueno, esta oración de los ocho versos
Son también muy radicales. Cuando los veamos ya veréis que no son nada fáciles las propuestas que nos dicen, ¿no? Entonces voy a leer a alguno de estos versos y vamos a ir comentándolos, ¿vale? Entonces, el primer verso nos dice, aunque vamos a encontrar diversas traducciones, dice: con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres. En otras traducciones, que es más fiable, dice: el mayor beneficio posible de todos los seres, que son más preciosos que una joya que concede todos los deseos, los consideraré en todo momento como lo más precioso. ¿Ok? Entonces, esta oración, perdonad un momentito, la verdad es que hay tanto que se puede hablar de todo esto. Básicamente, esta oración de los ocho versos, lo que nos está, este es uno de los versos, no más, lo que nos está sugiriendo y proponiendo es un cambio de actitud frente a diversas circunstancias que encontramos en nuestra vida. En vez de seguir la actitud, en vez de seguir bajo el gobierno o la dirección de la actitud egocéntrica, nos propone otra forma de enfrentar esa actitud, ¿no? Por un lado, nos hace reflexionar en cuanto respecto a la consideración que tenemos a los demás, ¿no? Especialmente este primer verso, ¿no? Por otro lado, otro de los versos nos invita a ser consciente de lo que sucede en nuestra mente y la actitud que tenemos que tener, especialmente con los venenos que aparecen en nuestra mente, qué hacer o qué, cómo cambiar de actitud cuando nos encontramos con personas completamente que nos resultan totalmente desagradables, ¿no? Cómo reaccionar frente al mal recibido de los demás, especialmente cuando nos devuelven mal por bien, ¿no? Cómo reaccionar cuando se aprovechan de nosotros, ¿no? Veis que son cosas cotidianas, ¿no? Que se aprovechen de nosotros, encontrarnos con personas desagradables, ¿no? Qué actitud tener en general hacia nosotros y hacia los seres y cómo percibir el mundo. Nos van a dar una propuesta diferente a los patrones habituales que tenemos en determinadas situaciones, ¿ok? Entonces, este primer verso, con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres, que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los voy a considerar en todo momento como lo más precioso, es decir, como lo más importante. Normalmente, para empezar, ya nos habla de considerar a los seres. Ya eso es algo, ya es maravilloso, porque es que realmente apenas nos acordamos de los demás, ¿no? Casi siempre estamos considerándome, ¿sí o no? Los otros se nos olvidan rapidísimamente, ¿vale? Siempre estamos muy centrados en nosotros. Entonces, el mero hecho de que de vez en cuando tenga yo por ahí una muletilla que me ayude a recordar que es que hay más seres por ahí, de que los otros, de que hay muchos seres que también están pasándolo mal y que no hay gran diferencia entre los demás y nosotros, ¿sí o no? Todos somos iguales en desear ser felices y no sufrir, ¿no? Entonces, por lo menos empezar a recordar que existen los demás y que también tienen derecho a la felicidad ya es realmente un paso para empezar a abrir nuestro corazón, ¿ok? Entonces, ¿por qué se dice aquí? Se dice que son más preciosos que la joya que concede los deseos y también sacar el mayor beneficio posible de los seres. Por un lado, estimar a los demás, apreciar a los demás, querer a los seres, realmente desarrollar amor, compasión hacia los seres, esa es la fuente de felicidad. Por otro lado, toda la felicidad que experimentamos en nuestra vida, ya sea física, ya sea mental, ya sea emocional, tiene que ver con los otros. Somos muy arrogantes, con perdón, y apenas egoístas, y apenas abrimos nuestros ojos a los demás. Parece que lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestros medios, ¿no? Pero a ver, miremos a nuestro alrededor qué hay conseguido, que si no fuera gracias a otros, tendría ropa para vestirme, tendría comida para alimentarme, tendríamos electricidad, tendríamos... ¿Qué tendríamos? Nada de nada, ¿sí o no? No tendríamos nada. Es decir, todo lo que experimenté. Y sinceramente, es que detrás de cada objeto, la cadena humana, y no humana, sino animal también, de seres que hay para que nos lleguen del todo a cien cualquier cosa, o de donde quiera que sea, es increíble. ¿Sí o no? Es decir, para una barra de pan que tomamos, ¿vale? Piensa cuántos seres han estado
directamente relacionado con esa barra de pan, que si no fuera por todos los que han madrugado, los que se han esforzado, los que han estado apurados sacando el pan a tiempo, etcétera, 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 yo no tendría mi pan calentito por la mañana, ¿sí o no? Pero somos necios y dices, bueno, oye, tú te lo estás, lo pagas, ya tienes derecho a eso y ya, y ya parece que has saldado la cuenta con la cadena de personas y de seres que hay detrás de eso. Oye, un euro o 0,65, que cuesta, ¿no? En el horno 0,75, que es más caro. Con 0,40 euros, ¿no? Con medio euro, sinceramente, ¿tú crees que con eso basta para devolver todo el esfuerzo que han intervenido tanto? O sea, desde ese punto de vista es barato, ¿sí o no? 0,40 nunca jamás puede llegar a, no sé, a ser moneda de cambio, de agradecimiento por todo lo que hay detrás de eso que llega a ti, ¿sí o no? Tiene que haber algo más que 0,40 euros, ¿sabes? Y es algo más, tiene que ver con una actitud de aquí dentro, ¿no? Entonces, todos los seres más queridos que esa joya que concede los deseos, que siempre nos va a salir en los textos, que se ve que existía, debía ser un chollo tener esa joya, ¿no? Porque era una especie de joya que la ponías en determinado lugar de la casa, en el tejado, y a una hora del día o no sé qué, en determinado mes, hacías unas cuantas magias o unas cuantas oraciones y te podía conceder materialmente todo lo que querías, ¿vale? O sea, imaginaros qué maravilla, ¿no? Bueno, pues aunque eso es, que a nosotros nos cuesta creernos, ¿no?, que exista, pero bueno, te dicen las escrituras que eso parece que existió en su momento. Pero imaginaros, aunque lo tuviéramos, bueno, que sería maravilloso, ¿no? Podrías, vaya, te quitaría muchos problemas, ¿sí o no? Bueno, pues a pesar de eso, eso no es nada en comparación a la felicidad que nos viene gracias a los otros, ¿eh? Porque el que logremos, pues eso, tanto nuestro bienestar físico como nuestro bienestar mental, emocional, es gracias a otros. El que podamos, porque, por ejemplo, el que en nuestra vida vayan bien las cosas, ¿vale? Es porque hemos creado el karma para que vayan bien las cosas. Si tenemos un cuerpo sano, puede tener que ver con haber favorecido la vida, con haber respetado la vida. Si tenemos unos medios económicos o materiales adecuados, tiene mucho que ver con haber sido generosos, ¿no? Y todas estas cosas, es decir, hemos creado un karma, hemos dejado unas huellas para tener unas experiencias, y esas huellas las hemos podido llevar a cabo, realizar gracias a otros, ¿no? A ver, ¿con quién podríamos ser generosos si no tenemos nadie que nos brinde esa oportunidad? Aunque la generosidad tiene que ver principalmente no tanto con lo que sale de la mano, sino con lo que sale del corazón. Con eso es con lo que tiene sobre todo que ver la generosidad. Pero si no es gracias a otros, no podríamos acumular acciones positivas, ¿no? Por lo tanto, el que nosotros vayamos tanto progresando en nuestro camino espiritual, perfeccionando nuestra mente, nuestro corazón y demás, es gracias a otros, ¿no? Entonces, en las enseñanzas nos dicen, normalmente desarrollamos respeto hacia el Buda, ¿no? Porque, bueno, así a ojo, pues sí, parece que es fuente de felicidad. Todo el Dharma nos viene gracias a los Budas, ¿no? Pero es que sin los seres no se desarrolla la compasión y no podemos perfeccionar nuestro camino. Entonces, realmente la importancia de los seres y la importancia del Buda se equipara. Ambos son objetos de energía, ambos son valiosos para nuestro crecimiento. Por lo tanto, nuestra actitud hacia los demás ha de ser hacia los seres y hacia el Buda ha de ser una consideración por igual, de darnos cuenta del valor que recibimos de uno y otro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nos está invitando, sobre todo aquí en este verso, ¿no? A darnos cuenta de que es gracias a los seres obtenemos el mayor beneficio de los seres, que quiere decir que apreciando a los seres, o sea, que gracias a los demás obtenemos todo el beneficio en nuestra vida, Eso es lo que nos está queriendo decir, y que son fuente de felicidad. Y aunque hoy por hoy nos parezca difícil realmente el poder llegar a considerar a los demás como lo más importante o como lo más precioso, eso es algo que si nos vamos adiestrando, pues vamos a poder ir ensanchando esa capacidad, ¿ok? Entonces, esta,
recientemente, ¿quién era? Dagri Rinpoche, justamente estuvo dando estas enseñanzas en Madrid y quería también resaltar lo que él decía, ¿no? Cuando, porque estuvo dando estas enseñanzas sobre los ocho versos, ¿no? Cuando hablamos de todos los seres, estamos, obviamente, es una actitud que no discrimina a todos los seres, incluye al que te cae bien y al que te hace la vida imposible, ¿eh? Porque todos los seres parece que son siempre todos los que no están cerca, ¿no? Pero no, todos los seres incluyen a todos y cada uno de los seres, el amigo, el enemigo, el extraño, el que nos hace daño como el que nos beneficia, ¿ok? Entonces, ese es uno de los aspectos especialmente que quería, pues eso, resaltar y que nos estuvo resaltando Rinpoche, ¿no? Tener esa mente capaz de ecuánime, capaz de considerar por igual, ¿no? No restringir nuestra compasión, nuestro amor, nuestro afecto solamente hacia aquellos que te benefician, porque eso es un amor bastante contaminado, ¿no? Ilimitado, el de que va dirigido solo a aquellos de los que recibes algo a cambio, no, poder desarrollar esa actitud, recibas a cambio alabanza o crítica, felicidad o sufrimiento, ¿ok? Vale, entonces eso nos habla el primer verso. A ver, en otro comentario, que he estado viendo varios comentarios, a ver si hay algo. Y decía, en otros comentarios también nos dice que este verso, practicar de acuerdo a este verso, por un lado va a servir de antídoto contra el enfado y contra la ira, porque según vamos potenciando esta capacidad de considerar a los demás como algo muy importante, como algo precioso, es decir, como algo querido, ¿no? Pues claro, en lo que desarrollamos ese amor, el amor es el antídoto a la ira, ¿sí o no? Al enfado. El enfado va justo en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, practicar de acuerdo a este verso nos va a ayudar a debilitar la energía del odio, ¿ok? Y también, por supuesto, va a ayudar a debilitar el orgullo y la actitud egocéntrica, ¿vale? El siguiente verso nos habla, dice: en compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como lo más querido y supremo. Estos versos que su santidad el Dalai Lama últimamente, las veces que le he escuchado, ha enfatizado mucho la importancia de memorizarlos. También Dagri Rinpoche decía, es muy bueno que memoricemos estos versos para que vayan dejando una huella y sobre todo para que podamos tenerlos como muy frescos en nuestra mente y que nos acompañen en lo cotidiano, porque ahí es donde nos tiene que acompañar todo esto. Aquí es como un laboratorio donde experimentamos, donde reflexionamos, pero esto donde tiene que surtir efecto y acompañarnos es en nuestra vida cotidiana, en cualquiera de nuestras actividades. Entonces, claro, si los tenemos como bien insertados en nuestra mente, memorizados, nos acordamos, reflexionados y nos esforzamos en recordarlos y en mantener la alerta en nuestra mente y practicar de acuerdo a esto, ¿no? Ir familiarizándonos con esto, pues entonces vamos a ver realmente cómo nuestra actitud va a ir cambiando y cómo van a ser realmente un antídoto a la actitud egocéntrica, ¿ok? Pero esto lo decía por algo y ahora no me acuerdo. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, este verso, ¿no? De me veré siempre inferior a ellos. Cuando los recitamos, ¿no? También tenemos que lo recitas, dejas que cale en ti y a ver qué resonancias tiene, ¿no? Cómo puedes permitir que esto vaya como dejando su huella en ti, meditando en ellos, ¿no? Cuando oímos a veces la palabra esta inferior, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? Va a ser fácil también ver aquí a la roca esta egocéntrica y decir, oye, que yo no quiero ser inferior a nadie, que se van a aprovechar todos, ¿sí o no? Ok, otra vez ha aparecido la actitud egocéntrica, ¿vale? Otra vez ha aparecido la actitud egocéntrica. Entonces, este verso básicamente lo que nos está diciendo no es tanto, y claro, ahí también, esto es lo general, y por supuesto, como os digo, es para valientes, ¿no? Y para ya seres con una determinación, ¿no?
No, no se trata de, pero hay que aclarar porque podemos equivocarnos, efectivamente. No se trata de ponernos de felpudo, por así decirlo, si todavía no tenemos capacidad de ser felpudo, a lo mejor sí lo tenemos, qué sé yo. Pero de felpudo en el sentido de decir, ok, abrirte ahí a que todo el mundo se aproveche de ti. No estamos hablando de eso, sino se trata de cambiar esa actitud de en vez de normalmente. Yo me considero superior o me considero más importante que a los demás, ¿sí o no? Aunque tengamos complejo de inferioridad, somos lo más importante, para arriba o para abajo, ¿sí o no? Entonces, cambiar esa actitud de, en vez de ser, estar siempre pendiente de que yo soy lo más importante, empezar a darme cuenta de que no, cuando yo esté con otros, voy a considerar al otro como lo más importante. El otro es más importante que yo. Y eso, a nivel práctico, empezar a vivirlo, ¿no? ¿Sabes? Cuando estamos con otros, pues todas nuestras cosas son más importantes. Yo siempre estoy, todo lo mío es más importante. Aunque, y encima te lo disfrazas, no es que es para los demás o qué sé yo, ¿sabes? No, pues la cosa es, realmente el otro es lo más importante, ¿sabes? Si realmente tuviéramos, fíjate, mira qué agradable es, ¿no? Cuando estamos con alguien que realmente te presta un poco de atención. El ego se te pone enseguida fantástico, ¿no? Cuando el otro piensa, y si encima el otro piensa que tú eres más importante, ya el ego ya se desestabiliza total, ¿sí o no? Recibes algo del otro, ¿no? Te ha hecho caso, ¿vale? Te ha hecho caso, te ha considerado, ¿verdad? Eso es grato, eso abre tu corazón fácilmente hacia la otra persona, ¿sí o no? Pues sinceramente. Es que no solamente en el primer verso nos decían, los seres son muy importantes, pero aquí te dicen, es que encima son más importantes que tú. Porque es que es verdad, primero por número, ya por número son más, ¿sí o no? Y por otro lado, si nos adiestramos en este verso, ¿no? En compañía de otros, me consideraré siempre como inferior a ellos. Es decir, en el sentido de decir, sus necesidades las anticipo en vez de las mías, ¿sabes? Considero que el otro, voy a prestarle más atención al otro más que estar pendiente de mi historia, ¿no? Pues entonces eso nos va a ayudar realmente a muchas cosas. Para empezar, vamos a tener mucha más armonía con esa persona a la que le consideramos más importante, porque ahí hay muy poca plataforma para el roce, ¿no? Si ya al otro le estás considerando más importante que a ti, ahí ya vas a tener mucho menos problemas con las personas. Va a haber mucha más armonía, seguro, 100%. Y por otro lado, lo importante también de este verso es trabajamos con el orgullo. Este verso nos ayuda a trabajar con el orgullo y a debilitar y a desarrollar esa actitud de mayor humildad y poder trabajar con el orgullo y debilitarlo. Pues realmente es algo que nos va a ayudar mucho en nuestro propio crecimiento, ¿eh? No sé, creo que en este curso hablé un poco del orgullo, no me acuerdo si fue aquí o dónde, pero básicamente el orgullo es uno de los principales obstáculos que tenemos para aprender, porque la persona con mucho orgullo ya no necesita aprender nada, ¿sí o no? Entonces es como una barrera que nos impide realmente progresar. Entonces, si no progresamos realmente, pues vamos a seguir en nuestra propia miseria de sufrimiento y de ignorancia, ¿sí o no? Entonces este verso nos está ayudando a trabajar con esa mente al considerar al otro como más importante, o por lo menos como importante, pero si puedes encima como más. Es decir, anticipas, las necesidades del otro son más importantes que las tuyas, no estás tan pendiente de ti, ¿sí o no? ¿Okay? A ver qué más nos dicen los otros comentarios. Básicamente eso nos habla sobre lo del orgullo, ¿no? Que por otro lado, bueno, hay muchas formas de trabajar desde luego con el orgullo, pero sobre todo una de las cosas importantes es darnos cuenta de que cualquier cosa de la que nos sintamos orgullosa realmente nos viene de otros, es interdependiente, no hay nada que sea que tenga nuestro copyright, por así decirlo, ya sea que tengamos un cuerpo maravilloso. Es decir, todo es interdependiente, fruto del karma que lo hemos acumulado con otros. Si tenemos un cuerpo muy hermoso, pues también es fruto de ese karma, o de estar en buena forma física y la hemos cultivado, o sea que no es algo inherente a nuestra propia naturaleza, sino que lo hemos trabajado.
si tenemos buen carácter, igual, porque se ha trabajado, todo es interdependiente, ¿sí o no? Entonces, si comprendemos la interdependencia, nos daremos cuenta de que cualquier cualidad, cualquier aspecto del que nos sintamos orgullosos no es algo que exista de forma inherentemente en sí mismo o que sea inherentemente nuestro, por así decirlo, ¿no? Sino que depende de muchas cosas. Por lo tanto, no hay nada que sea intrínsecamente de lo que estar orgulloso. Y si depende de muchas cosas, pues igual que nosotros hemos conseguido lo que quiera que sea, otros lo pueden conseguir, ¿ok? A ver qué más nos decía Rinpoche en este comentario. Dice, básicamente nos recuerda que siempre que estemos con los demás, pues generar esa actitud de respeto, de amabilidad, de darle la importancia, de reconocer como la grandeza del otro, ¿no? Y poder ver las cualidades, la grandeza y las cualidades de los demás, ¿no? Normalmente siempre estamos pendientes de ver nuestras propias cualidades, ¿no? Y de los demás los defectos. Los vemos enseguida, así, desde lejos, ya somos capaces, ya les hacemos la radiografía, ya sabemos de qué pie cojea cada uno y demás, ¿no? Pero sin embargo, respecto a nosotros, ¿cuánto nos cuesta, no? Nos cuesta muchísimo reconocer las cosas que no funcionan tan bien, ¿eh? Esas las ven todos los demás, pero nosotros somos ciegos a ellas, ¿no? Entonces, adiestrarnos en lo opuesto, en vez de estar tan pendientes de las cosas negativas de otros, empieza a estar pendiente de tus cosas negativas y, sobre todo, empieza a adiestrarte, porque de verdad que todo es familiarizarse. Ahora nos es muy fácil ver lo malo. Bueno, pues cada vez que te sorprendas viendo lo malo, intenta ver algo bueno. Intenta ver algo bueno para desplazar, para generar un hábito positivo, porque todos tenemos aspectos agradables y otros que no son tantos, pero todos tenemos un poco de todo, ¿sí o no? Pero si, claro, si solo fijamos en lo que no funciona, pues es lo único que vamos a ver. Es lo único que vamos a ver. Y en definitiva, esa actitud a quien más daña es a uno mismo. Entonces, si empezamos a, en vez de fijarnos en eso, a fijarnos en otras cosas del otro que sí que funcionan, vamos a encontrar personas nuevas, siendo la misma. La que esté ahí enfrente va a ser la misma, pero para nosotros va a ser un ser nuevo. Porque de verdad, cuando empezamos a ver las cualidades de otros, van a tener otra luz, vamos a sorprendernos muchísimo, ¿sí o no? Y hay base para que podamos ver esas cualidades, sobre todo eso, que hay base realmente, ¿ok? Entonces, a ver el otro comentario que me decía. Ok. Quizás es interesante también esto. Hay que diferenciar un poco entre lo que es el orgullo, ¿no? Que es esa mente que se vanagloria por las cualidades personales, las exagera y te hace sentirte superior y diferente a los demás. Hay que diferenciar eso con la confianza en uno mismo o el orgullo sano, si quieres, ¿eh? Es decir, el reconocer tus propias cualidades, tus propios méritos y sentir realmente satisfecho de ello. Eso es algo sano, eso es algo que nos puede ayudar a reconocer nuestro potencial, porque hay un potencial, pero si tú reconoces tu potencial, es un potencial o es algo que estás cultivando que los demás también lo puede cultivar. No te tiene por qué alejar ni poner por encima de otros, pero sí es importante reconocer esas cualidades que todos y cada uno de nosotros tenemos y desarrollar esa confianza en nuestro propio potencial, porque eso nos va a ayudar a crecer, ¿ok? Entonces, no tenemos que confundir el orgullo con la confianza en uno mismo, ¿ok? Entonces, el tercer verso. Bueno, perdón, antes de pasar al tercer verso, otro de los aspectos para contrarrestar el orgullo, pues es desarrollando pues una mente mucho más humilde, pues simplemente siendo consciente de todo lo que todavía nos falta por cultivar, todavía lo que nos falta por desarrollar, ¿no? Porque tan pronto nos damos cuenta de que todavía desconocemos muchas cosas o de que aunque vayan bien algunos aspectos en nuestra vida, pues hay muchos otros que no van tan bien, etcétera. Eso hace que tu mente pues sea un poco más humilde, ¿sí o no? ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, el tercer verso nos dice: vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente,
que me ponga en peligro a mí o a los demás, le haré frente y lo evitaré sin demora. Aquí nos está hablando de desarrollar de cultivar la atención, ser conscientes de lo que sucede en nuestra mente. Porque si somos conscientes de lo que sucede en nuestra mente, podremos interceptar antes, ¿sí o no? Antes de que sea todo ya un desastre. Que de verdad, daros cuenta que no es nada fácil tener una mente bajo control. Y la verdad que sería muy práctico tener una mente bajo control. ¿Cuánto sufrimos cuando se nos desvaría, ¿no? O sea, cuando empieza a alucinar, ¿no? Empiezas a preocuparte por algo, por ejemplo, y toma fuerza, y es algo que es mental. Por ahí fuera hay alguna base, a veces ni siquiera eso, ¿eh? Pero por ahí fuera a lo mejor hay alguna base, X, un problema, una amenaza de problema, lo que quiera que sea. Pero todo lo que nosotros estamos sufriendo por todas las ramificaciones y vinculaciones que estamos haciendo en nuestra mente, eso es algo gratuito. Eso es algo que nosotros somos los que estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Sufre con lo que te toque, quédate con lo justo. Hay algo que no te queda más remedio, quédate con lo justo. Pero todo el extra que estamos poniendo por lo que nuestra mente está proyectando, eso no necesitamos sufrir, ¿sí o no? Y a veces sufrimos más por lo que proyectamos que por lo que hay en sí. ¿Es verdad o no? Entonces, aquí nos dice, vigila tu mente. Porque si vigilamos tu mente, claro, esto es fruto de un adiestramiento, ¿no? No es algo así que lo hagamos así. Para vigilar tu mente necesitamos empezar a observar la mente. Y si estamos todo el día totalmente como esquizofrénicos, ¿no? Observando por ahí fuera, pero nunca aquí dentro, pues difícilmente vamos a ser conscientes de lo que pasa. Entonces hay que ir poco a poco, y sobre todo empezar a tener como ese conocer lo que está sucediendo y esa capacidad de no dejarnos arrastrar por lo que suceda en nuestra mente. Y para eso simplemente, de verdad, ejercicios tan simples como los 3 minutitos de silencio que hemos podido estar hoy. Bueno, ya es un primer paso, porque ahí ya empiezas a oír el ruido que va por ahí dentro, es verdad, ¿no? Entonces empiezas a observar ese ruido, a conocerlo, y poco a poco, con ejercicios, pues eso, como de atención a la respiración, vas a poder tener la capacidad de no identificarte con ese ruido, porque estás en otra cosa, estás en la respiración, el ruido está de fondo, pero ya no tiene tanto eco, por así decirlo, ¿no? Entonces, este verso nos dice, observa, y de verdad, que si vamos haciendo estos ejercicios, si además vamos nutriéndonos, ¿no?, de las enseñanzas, de estas reflexiones que nos proponen las enseñanzas, ¿no?, pues vamos a identificar con mucha mayor anticipación lo que aparece en nuestra mente. Vamos a empezar a identificar cuando aparece el enfado, en vez de darnos cuenta cuando ya es todo un desastre, ¿no? Vamos a empezar a notar, como cuando miras el cielo, ¿no?, que la formación de las nubes, cómo va cambiando y demás, pues igual en nuestra mente empiezas a notar que surge, hay algo incómodo, ¿verdad?, y que eso está asociado, ha surgido por algo, y cómo en determinado momento a lo mejor ha sido el comentario de una persona, o ni siquiera el comentario, el gesto, la forma en que te ha saludado una persona, que te ha mirado, ni siquiera ha hablado, siquiera, cómo ha hablado o cómo ha dejado de hablar una persona, ¿no? Eso a veces desata tormentas terribles. ¿Y por qué desata tormentas terribles? La otra persona total, a lo mejor estaba, se le había caído algo, se le había metido algo en el ojo, pero a partir de saberse de eso que hemos visto por ahí fuera, hemos empezado a montarnos una película. Oye, eso te lo has montado tú, ¿sí o no? Entonces, tan pronto nos damos cuenta de que estamos empezando a proyectar, a dar vida a muchas cosas, y se están formando el enfado, se está formando el apego, se está formando la envidia, se están formando los engaños que me ponen en peligro a mí y que ponen en peligro a los demás, dices, pausa, ¿no? Vas al botón de pausa, te detienes y los dejas pasar, o aplicas el antídoto, ¿eh? Se aplica el antídoto específico a cada una de las locuras que nos van viniendo. Entonces este verso nos está diciendo, vigila tu mente, y tan pronto, cuando quiera que aparezca alguno de estos venenos, hazle frente, no dejes que tome fuerza, ¿sí o no?
Entonces este también es un verso importantísimo, ¿vale? Ay, y ya lo tenemos que dejar. Bueno, voy a ver si hay algo más de este verso. Ok. No podemos entrar a hablar de los engaños porque hablé un poquito ya de los otros, de los engaños en general, ¿vale? Pero básicamente eso, cuando quiere, primer, por un lado, importante reconocerlo, para eso tenemos que cultivar la atención. Cuando lo reconozcamos, o bien no identificarnos o aplicar el antídoto correspondiente. Si empieza el enfado, aplicar la paciencia o aplicar el amor, la compasión. Si empieza el apego, pues empezar a darnos cuenta pues de los aspectos no tan agradables de eso que estamos percibiendo como tan maravilloso, etcétera, ¿vale? A ver este otro... no identificarnos, ser conscientes de cómo nos perjudican todos estos engaños, ¿vale? Y aplicar los antídotos específicos a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, si os... A ver, Rinpoche, ¿qué decía respecto a este tercer verso? Vigilar y estar atentos. Sobre todo, especialmente Rinpoche también es, enfatizaba, o sea, tener esa atención para darnos cuenta de si nuestra mente está en un estado virtuoso, positivo, o está en un estado negativo. Es decir, si va a traer, porque dependiendo del estado de nuestra mente, eso va a inducir a una, a un tipo de conducta, ¿sí o no? Cuando es una mente, cuando hay una cierta serenidad, pues bueno, pues ya estamos más protegidos, ¿no? Cuando en nuestra mente hay una cierta, no sé, empatía, bondad, afecto hacia los demás, eso también, ¿qué es el resultado de esa mente? Te sientes mucho más a gusto, ¿sí o no? Te sientes más tranquilo y es hasta agradable, ¿verdad que sí? ¿No? Entonces, claro que esos estados mentales llevan a actuar irradiando algo de esa energía, ¿no? Vas a contagiar algo, vas a hacer que otro se encuentre también bien. Entonces, vigilar que nuestra mente esté en un estado virtuoso o no virtuoso. Cuando estamos enfadados, ¿no? O cuando tenemos envidia, eso ni es grato en el momento. ¿Y hacia dónde nos lleva eso? A irritar a alguien. Alguien va a salir, ¿sabes? Va a salir despedido por nuestro veneno de ese momento, ¿sí o no? Entonces, principalmente vigilemos eso, que nuestra mente esté en un estado virtuoso, ¿ok? Y si vemos que no está en un estado y si así fuera, dice Rinpoche, te alegras, te regocijas de ello, pero si ves que no es virtuoso, cuida, protégete, no te identifiques y aplica el antídoto, ¿vale? Y especialmente eso, mediante el amor y la compasión vamos a poder eliminar pues la fuerza de todos estos engaños, básicamente, ¿ok? Entonces, lo vamos a dejar aquí en este tercer verso, si os parece por hoy. Nos quedan 5 versos que comentar y luego algunas cosas más. Si hay alguna pregunta cortita, bien, y si no, pues también bien. ¿Algún comentario? Bueno, pues si os parece lo dejamos, ¿vale? Entonces el próximo día creo que quizás Gesela viene ya, nos queda solo un martes, me parece. No sé si queda uno o dos, pero bueno, el próximo día por lo menos intentaré acabar el comentario de esta oración, ¿ok? ¿Vale? Vamos a dedicar página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.
dedicamos por la salud y larga vida ante el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, Gesel Ansan, Lama Osel, Dagru Rinpoche y todos los maestros, que su santidad pueda volver rápidamente a un Tíbet libre e impartir el Dharma a su pueblo. También por la pronta recuperación de Lama Zopa Rinpoche, que pueda volver rápidamente a restablecer su agenda habitual. Y dedicamos también para que vaya muy bien la operación que van a hacer a la hermana de Estrella, una compañera que viene por aquí los lunes, y también por la pronta recuperación de Marian, así como de Regi y de Xavi, y todas las personas por las que hemos venido pidiendo, o que están enfermas o atravesando momentos difíciles, que puedan tener la fuerza para sobrellevarlos. Ojalá se vean libres de esas dificultades y sobre todo podamos todos generar un buen corazón, una mente compasiva y erradicar así las causas del sufrimiento. Okay.